sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa de estudios. Hoy conocerás algunos de los servicios que ofrece nuestra institución. Así que prepárate, que la experiencia WAPS está por iniciar. Hola, espero se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a una emisión más de Punto Universitario. Quédense con nosotros los próximos minutos para que conozcan un poco del quehacer universitario. ¡Comenzamos! Para este 2023-2, buscamos que los jóvenes alumnos de la universidad a través de los talleres universitarios enriquezcan y complementen su educación, tanto los talleres deportivos como los talleres culturales. A la par, en el departamento llevaremos actividades de vinculación social con comunidades como son el albergue Ignacio Ramírez de San Antonio, el Rosario, Valle Perdido o San Simón, donde los jóvenes llegarán a compartir sus experiencias educativas, a invitar a los niños, jóvenes y adolescentes a que conozcan qué es la universidad y dar charlas de los diferentes temas que abordan desde el campo de la academia. Tenemos una oferta educativa permanente donde serán diplomados desde la perspectiva de los tópicos selectos de derechos, el ámbito penal acusatorio, la comunicación no verbal, solo por mencionar algunos. Búscanos en nuestras redes sociales, aparecemos como Departamento Académico de Ciencias Sociales Jurídicas, UAPS La Paz. Yo me encontraba en la mesa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas e hicimos un módulo de información para las personas de nuevo ingreso. En él podían escanear un código con su celular y eso los iba a llevar a sus horarios de clase y también un cuadernillo que tenía información general para que pudieran estar un poco más orientados. Tenía información como la malla curricular, los requisitos de egreso, también venía un directorio general de los departamentos de la universidad, tales como el área de deportes, difusión cultural. Y así venía mucha información general para que ellos pudieran entrar con todo esto a la mano y que pudieran tener un buen inicio de clases. Nosotros como departamento nos encontramos en las redes sociales como Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas. Les recomendamos seguirnos porque ahí ponemos todos los avisos importantes referentes al departamento. Para nosotros es un placer estar de vuelta en un ciclo escolar más, ya que para la UAPS es muy importante forjar alumnos para un mejor futuro. Así que te agradecemos por elegir la Casa de los Gatos Salvajes. En la Feria de Servicios estuvimos ofertando los distintos tipos de cursos que ofrecemos en el Departamento de Lenguas, así como las distintas lenguas que tenemos a disposición del estudiantado UAPS. El estudiantado también se enteró de las distintas modalidades, tanto cursos en línea como presenciales, cursos semestrales, cursos intensivos que tenemos disponibles para ellos, así como los distintos horarios que van desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo esto en beneficio de ellos y buscando apoyar su desempeño y su proceso de aprendizaje que van a pasar durante su estancia en la universidad. Es muy importante que todas las licenciaturas tengan un conocimiento, todas las licenciaturas deben de tener conocimiento de inglés para egresar y es muy importante que desde el primer día que están en la universidad los alumnos estén enterados de lo necesario para su programa de estudios. Estos varían, algunos necesitan ciertos niveles, otros, y es muy importante que el estudiantado esté informado y me dio mucho gusto estar aquí con ellos y conocerlos y hablarles sobre los distintos servicios que ofrecemos en el DELE. Los idiomas que ofertamos en este momento es alemán, italiano, francés, ruso y japonés, además del inglés y del español para extranjeros. A nosotros nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, DELE UAPS La Paz, y en la página de la universidad, waps.mx/DELE. La oferta cultural que tenemos para este semestre, de verdad que nos parece muy interesante que toda la comunidad universitaria se pueda acercar a ella. Estamos hablando también de 4 talleres culturales universitarios nuevos que se integran a esta oferta de 22 talleres que recordemos son de manera presencial y son también de manera virtual. Durante este semestre además tenemos diversas actividades. Es un semestre fuerte. Vamos a tener lo que es nuestra tradicional Noche Mexicana, en el cual va a estar enmarcado también un concurso de canto aquí en la universidad, en el Campus La Paz. En el caso de Día de Muertos, también con nuestro tradicional Día de Muertos, vamos a tener también un concurso de altares de muertos y en el mes de noviembre tendremos además un concurso de divulgación científica. Esto va a ser para las extensiones tanto de Guerrero Negro, Loreto, Ciudad Insurgentes, Los Cabos y en el caso de La Paz, con la plataforma de TikTok, es decir, videos cortos que ellos nos puedan hablar acerca de divulgación de la ciencia, acerca de animales endémicos, de algunas plantas regionales. Y es parte de ese trabajo también que se circunscribe también a lo que estamos haciendo en nuestra sala universitaria de cine. Tenemos diversos acuerdos con la Cineteca Nacional,
con el Festival de Cine de Judío en México y vamos a estar trabajando además con el festival más allá de Guanajuato, que es el Festival Cervantino. Nos encontramos en el Poliforo Cultural Universitario Ángel César Mendoza Aramburo, espacio donde se concentran los grandes eventos de nuestra universidad, además de contar también con una galería que invita a la sociedad a mostrar sus obras y también a la sociedad en general a disfrutar de dichas exposiciones. A continuación, los dejamos con la siguiente entrevista. Pues parte de la información que les brindamos al personal estudiantil de nuevo ingreso, pues iba justamente vinculado hacia la posibilidad de dotar de conocimientos en materia de prevención de las violencias de género en el ámbito universitario. Y como parte de un servicio que de forma gratuita se ofrece a ustedes como estudiantes, pues justamente es el que tiene que ver con un acompañamiento durante su trayectoria estudiantil. Este acompañamiento desde la Coordinación para la Igualdad de Género tiene que ver justamente con la prevención de las violencias de género en el ámbito universitario, pero también con la atención a las violencias de género. Les damos asesorías y acompañamiento para la posibilidad de que ustedes pudieran denunciar alguna conducta o algún hecho a través de a lo mejor comentarios misóginos, racistas, discriminatorios, algún ejercicio de violencia, no nada más por parte del estudiantado, sino también del personal docente y administrativo. Parte de sus derechos universitarios justamente tienen que ver con que ustedes puedan cumplir con su profesionalización de forma respetuosa, armónica, y justamente la coordinación les acompaña pues para que ustedes puedan transitarla libre de violencia. Parte de las actividades también que les estuvimos compartiendo pues tiene que ver con todas aquellas ofertas de talleres extracurriculares que tienen ustedes acceso de forma semestral. En estos talleres extracurriculares, por ejemplo, tocamos temas como el de masculinidades autorreflexivas, prevención de la violencia digital y ciberacoso. Tenemos algunos otros en materia de formas de autocuidado y prevención de la violencia de género. Y pues en la medida de las posibilidades, la coordinación les cobija durante su trayectoria estudiantil y les permite a ustedes también tener la posibilidad de un acceso a una vida libre de violencia dentro del ámbito universitario. Contamos con un código de ética universitario, es importante también reforzar este último punto, y desde la coordinación también promovemos un código de ética con perspectiva de género y la aplicación de algunas herramientas y algunas estrategias, como por ejemplo el manual del lenguaje inclusivo y no sexista. Este manual permite aplicar un lenguaje inclusivo dentro de nuestro quehacer institucional y que además ustedes conozcan también que ciertos comentarios, por ejemplo, discriminatorios a partir del uso del lenguaje, pues no son tolerados dentro de los espacios universitarios. Esa famosa carrilla que a lo mejor pudiéramos en algún momento tolerar, pues forma parte de una violencia, y esta violencia escala y es importante también que ustedes conozcan. También aprovecho para hacerles el comentario, una última observación: contamos con la boletina universitaria. Esta se ofrece a partir de un informe de actividades semestrales desde la Coordinación para la Igualdad de Género. Les llega de forma automática su correo institucional, también lo pueden ver en nuestra página web institucional y por supuesto también a través de las redes sociales. En este informe de actividades ustedes pueden observar que contamos, por ejemplo, con un programa de radio, Conversa SIGE, en donde tocamos todos estos temas en materia de prevención de las violencias de género y pues dotar a la comunidad estudiantil de la posibilidad de que accedan al conocimiento a partir de la desnormalización, por ejemplo, de conductas violentas, machistas y misóginas. Saludo con mucho gusto a toda la comunidad estudiantil. Nos encontramos en esta semana pues en el proceso de la semana de inducción, dando la bienvenida a todo el alumnado de nuevo ingreso, quienes llegan a la universidad con mucha ilusión y expectativa de vivir todo su proceso formativo. Por mi parte, yo estoy en la instancia de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Desde ahí voy a tener el gusto de servirles como titular de esta área, y nuestra misión específica es proteger y garantizar sus derechos como estudiantes de la UAPS durante todo su proceso formativo. La intención es que disfruten su paso por la universidad, que no lo sufran de ninguna manera, y que si por alguna razón se presenta alguna situación que les genere incomodidad, temor, que les haga sentirse violentados, discriminados, pueden acudir ante la Defensoría, presentar su queja y confiar en que esta instancia de la universidad, de acuerdo a la normatividad establecida, va a darle seguimiento a esta queja.
Al mismo tiempo que recibimos sus quejas, también les brindamos medidas de protección para que no tengan temor de ningún tipo de represalia en el ámbito académico o con la convivencia con sus compañeras, compañeros y compañeras. Les invitamos a que acudan a esta instancia y a que de esta manera nos permitan también acompañarles en su proceso formativo, garantizando para ustedes, como siempre, un espacio seguro dentro de la UABS. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, tiene para ti los siguientes eventos culturales del 9 al 18 de agosto. 9 de agosto 2023. Clase abierta del taller guitarra popular de 19 a 21 horas. Clase abierta del taller danza urbana de 18 a 20 horas. Clase abierta del taller de capoeira de 19 a 21 horas. Clase abierta del taller de teoría musical, violín e iniciación musical de 16 a 18 horas. Clase abierta del taller de pintura y muralismo de 17 a 19 horas. También te invitamos a que veas la transmisión El librero con Matar a un perro de Samantha Swiblin a través de la página de Facebook Comunicación Radio UAPS. Para el día 10 de agosto, clase abierta del taller de yoga TV de 19 a 21 horas, Salón 1. Los días 12 y 13 de agosto, segundo encuentro interinstitucional estudiantil, Habito, Siento y Pienso, Filosofía desde la vida cotidiana, modalidad virtual. El día 14 de agosto, apertura de inscripción a talleres, todo el día a través del portal CIA. El día 16 de agosto, festival de bienvenida de 10 a 18:30 horas al interior de las instalaciones de la UAPS. Por último, te invitamos a la presentación editorial Por una democracia progresista con la participación de Cuauhtémoc Cárdenas el día 17 de agosto a las 18 horas en el Poliforo Cultural Universitario. Para más información sobre estas actividades, visita facebook.com/culturaWAPS. ¡Vive la experiencia UAPS! Esperemos estés disfrutando de este programa especial de servicios universitarios, ya que es importante que sepas con lo que cuenta tu alma mater. Si tienes alguna duda, consulta con el jefe de tu departamento para despejarlas. Por el momento te dejamos que disfrutes de este programa. El departamento ofrece 4 áreas de atención básica para los estudiantes. Conforme van avanzando en su trayectoria escolar, van a ir requiriendo de nuestro apoyo y nosotros con mucho gusto les otorgaremos esos servicios a todos los universitarios y las universitarias. En primer lugar, podemos hablar del área de becas. Cuando los estudiantes entran al segundo semestre, es decir, cursan este segundo semestre, pueden aplicar a las becas internas de la UAP de exención de pago que les permitirán no pagar la inscripción al tercer semestre y a los semestres que siguen hasta que terminen la carrera. ¿Qué se requiere para que puedan gozar de este apoyo? Bueno, demostrar que a lo mejor tienen una situación económica pues con algunos problemas que podrían implicar que abandonen los estudios, y eso es lo primero que no queremos que hagan. Entonces, pueden aplicar a la beca socioeconómica. Entonces, si están en esta situación complicada, les vamos a otorgar esa beca, la universidad les otorgará esta beca de extensión de pago. Ah, pero no es solo eso, si también les gusta o si les gusta participar en actividades deportivas, recreativas, artísticas, culturales o de atención comunitaria, también podemos otorgarles esta beca de exención de pago. Hay que revisar solamente cuáles son los requisitos para que puedan obtener este apoyo. Y si son estudiantes de excelencia, es decir, que tienen alguno de los mejores promedios de su carrera durante el semestre, también pueden aplicar a esta beca de exención del pago. Se aplica en tercer semestre porque la base para que nosotros podamos saber cómo les fue en su desempeño académico y escolar es el primer semestre. En segundo, para el tercero. Ese es uno de los primeros apoyos. Además, aunque la beca sea externa, en el departamento, en el área de becas, contamos con personas con amplia experiencia que pueden apoyar a los estudiantes, a las estudiantes que requieran asesoría sobre cómo tramitar una beca que ofrezca el gobierno federal, estatal o municipal.
y esas sí pueden aplicar desde el primer semestre. Tenemos también el programa de movilidad estudiantil, un programa muy interesante porque te permite que curses un semestre o dos en una universidad distinta a la nuestra, ya sea fuera del estado o incluso fuera del país. Tenemos convenios con otras universidades que nos permiten hacer estos intercambios académicos por un semestre o por un año. Pero si lo que más te interesa es la investigación, también puedes aplicar para el verano de la investigación científica, 6 o 7 semanas trabajando con un investigador, y los resultados de ese trabajo los puedes presentar en un congreso internacional con alrededor de 3,000 estudiantes más que conviven durante 3 o 4 días en la Ribera Nayarita, aquí en Nuevo Vallarta, Nayarit. Además del programa de movilidad, también contamos con bolsa de trabajo. Nuestro deseo no es que abandonen los estudios. Nuestro deseo es que si necesitas algún apoyo, una entrada de dinero, nosotros buscar la manera de contactarte con un trabajo que esté adecuado a tus necesidades y que te permita seguir estudiando y que tengas un ingreso. También en servicios estudiantiles puedes llevarnos tu currículum o incluso te puedes registrar en la bolsa de trabajo en línea que operamos junto con la empresa OCC Mundial. Además de la bolsa de trabajo, tenemos el servicio social. El servicio social es una actividad obligatoria, reglada por la Constitución y también por el Estatuto General de Alumnos. Esa es una actividad que vas a desarrollar ya cercano a los últimos semestres y que nosotros te vamos a asesorar, te vamos a apoyar con toda la tramitología, vamos a dar seguimiento y el apoyo, facilitarles los trámites para que cumplan con esta obligación, que es un requisito para obtener el título. Así que entre más pronto vayas cumpliendo con ella, pues te liberarás de este asunto y podrás tener una trayectoria escolar con mucho más éxito, y para eso estamos, para ayudarte. Básicamente esas son las 4 áreas. Pueden consultar en la página institucional de la universidad, van a encontrar, explórenla, con curiosidad busquen, si buscan en la Liga Estudiantes van a encontrar todos estos servicios. También pueden contactarnos en Facebook, tenemos una página de servicios estudiantiles, tenemos una página para movilidad estudiantil. También pueden contactarnos por correo electrónico, los contactos están en la página institucional, y nos pueden contactar por teléfono o presencialmente. Nosotros estamos en el edificio de docencia, gestión escolar y servicios estudiantiles, que conformamos varias áreas de atención directa a los estudiantes. La UAPS cuenta con talleres culturales que son de apoyo en tu formación integral. Cabe señalar que estos talleres no son exclusivos de la comunidad universitaria, sino que están abiertos a todo el público. Bien, como cada inicio de semestre, estamos promocionando las actividades deportivas que estaremos ofertando durante este periodo. Pues hacerle la invitación a toda nuestra comunidad universitaria a las actividades que estaremos desempeñando. En este momento, las actividades que estamos ofertando por las mañanas es box de lunes a viernes con un horario de 8 a 10 de la mañana. Tenemos taekwondo en el gimnasio universitario de lunes a viernes en un horario de 11 a 12. Bien, continuando por las actividades que estaremos ofertando por las tardes, tenemos lo que es el béisbol, el softball, con horarios de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde. De ahí nos pasamos a lo que es el fútbol 7, que ese es uno de los torneos más numerosos que contamos aquí en la universidad, en un horario de 7 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y bien, ya viniéndonos a lo que es el fútbol varonil femenil, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, están los entrenamientos en el estadio de fútbol. Y bien, ya las actividades que estaremos ofertando durante en el gimnasio universitario
son lo que es básquetbol, voleibol y voleibol de playa. También comentarles que tenemos un espacio en el gimnasio de pesas. Este gimnasio se encuentra las actividades de lunes a viernes de 4 a 8 de la noche. También para esos estudiantes que tienen compromisos laborales y que no pueden atender actividades deportivas en la semana, estamos abriendo también un espacio los días sábados con un horario de 8 a 12 en un curso de defensa personal. Bien, jóvenes, también decirle a toda nuestra comunidad universitaria la importancia que es realizar la actividad deportiva, puesto que muchas carreras les solicitan realizar una actividad deportiva durante el semestre. Entonces, aquí lo importante es que ustedes se inscriban en el portal CIA y que ustedes se den cuenta que realmente están inscritos en la actividad deportiva para que al finalizar el semestre no tengan ningún problema y puedan acreditar esta actividad. Los Gatos Salvajes en la rama femenil, tanto voleibol de sala como voleibol de playa. Bueno, en este caso es voleibol y voleibol de playa, ¿no? Pues tenemos nuestros horarios lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche en el gimnasio de la universidad. Martes y jueves de 6 a 8 de la noche igual, pero en la cancha de arena de la UAPS. Ahí estamos trabajando, realizamos ligas deportivas, torneos internos. Participamos también en lo que es en las ligas externas de primera fuerza de aquí de La Paz, torneos estatales, eventos nacionales de universidad y algunos eventos de invitación en los cuales pues como Gatos Salvajes participamos y representamos orgullosamente a nuestra universidad tanto en voleibol como en voleibol de playa. El baloncesto en lo personal me ha dejado muy buenas experiencias, un estilo de vida saludable, me ha compartido muchas amistades, me ha enseñado a trabajar en equipo. Los invitamos a los entrenamientos de la Universidad Autónoma de California Sur en el área de deportes los días lunes y miércoles de 5 a 7 y los días martes y jueves de 6 a 8. Estamos a la orden para servirles, hay buenos ambientes de trabajo y estamos completamente a disposición. En lo personal les puedo decir que hay buena armonía y hay buena convivencia en el grupo. Están bienvenidos y las puertas abiertas por parte de la universidad y del área de deporte y recreación. Trabaja UAPS en diagnóstico integral de conectividad para fortalecer su ecosistema de tecnologías de información y comunicación. El proceso de evaluación externa colabora a Nui STICS y la Universidad Autónoma de Chihuahua y Autónoma de Nuevo León. La Universidad Autónoma de Baja California Sur comienza sus actividades del semestre 2023-2, donde más de 8,000 estudiantes, entre ellos los de recién egreso, se estarán incorporando a sus clases. La UAPS da bienvenida a estudiantes de movilidad nacional e internacional. 17 estudiantes provenientes de instituciones de educación superior nacionales e internacionales cursarán un semestre en la Universidad Autónoma de Baja California Sur como parte del programa de movilidad estudiantil que tiene como propósito fomentar el intercambio académico y cultural entre estudiantes. Académico de la Universidad de Texas dicta conferencias sobre género y las ciencias sociales. El doctor Héctor Domínguez Rubalcaba, profesor investigador de la Universidad de Texas en Austin y experto en sexualidades, género y violencia en la literatura y la cultura latinoamericanas, impartió una conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Baja California Sur sobre los nuevos paradigmas críticos en las ciencias sociales dentro del campo de los estudios culturales y de género. Se despide la conducción Ángeles Lara. Muchísimas gracias por vernos y sintonizarnos. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y también por correo electrónico. Nos vemos en una próxima emisión de Punto Universitario.